Well, now we are going to see grammar expansion, passive voice with gerunds and infinitives. Ya habíamos empezado con el tema. Now we are going to the next part. Okay? Okay, so we are going to go directly to page 160. And we are in the last unit, as you know. So this is very exciting because we are almost at the end of this semester. Grammar expansion, more on passive forms with gerunds and infinitives. Well, como sabemos, lo más importante of the passive voice is that it's who receives the action, not who does it. For example, in this case, it says with the gerunds, yes, after certain verbs, ya lo sabemos, okay, did you like being videoed by a total stranger, ok, ¿te gusta que un extraño te saque un video? O sea, no es que tú te vas a sacar el video, alguien más lo está haciendo, entonces tú estás recibiendo la acción de la persona que te está sacando un video. Did you see the difference? Ok, no es como yo les decía, ¿no? Una flor que diga, ay, se va a arrancar a sí misma, ¿no? Dice, ay, sí, yo me autorranco. No, aunque ya sé que lo arranquemos nosotros a un animalito que se la va a comer. Ok, another after certain prepositions, todas las preposiciones, ok, on, in, under, over, to. Bueno, el to siempre y cuando trabaje como preposition y no como, como parte del infinitive. Y as subjects, ok, recuerden, casi siempre los subjects los utilizamos al principio de una oración, pero en este caso we are doing a question. Why is being chosen important to you? Porque el ser elegido es importante para ti. No es que tú te vas a autoelegir, ¿sí? No sé, el Miss Universo. Yo soy Miss Universo y ya me autoelegí y soy yo. No, ok. That is the passive voice. Porque tú estás siendo elegido por alguien más. So it is important to you. Infinitive and base form. Recuerden, base forms se están siempre después de los modal verbs. Esto es más que nada un recordatorio. After certain verbs también tenemos hope. The next verb siempre es en infinitive. Y after adjectives, nouns, and indefinite pronouns. Okay, for example, is she politician most likely to be elected? Okay, tenemos likely. Muy bien. Entonces después, after modals, may, might, will, would. He might, why might he be fired? No es que él se vaya a autodespedir. Tú puedes renunciar, pero no te puedes autodespedir. Y después tenemos after verb and adjectives, be certain to use the correct prepositions. Are you terrified of being caught? Nuevamente tenemos preposition. Why did you succeed in being considered? ¿Cómo es que lograste el que seas considerado para ese puesto? Okay. Is she very discouraged at or by not being chosen? O sea, ella se desanimó por no ser elegida. Y bueno, es muy importante la elección de la correcta preposición. Recuerden que mucho se da por el estarlo practicando. Yo les recomiendo siempre que vean cualquier preposición en cualquier libro, en cualquier lectura que estén haciendo. Pónganla de verdad en Google Traductor, es muy bueno y pueden ver las pequeñas diferencias y cada vez va a ser este vocabulario más para ustedes. Y when the question is negative, the meaning may change based on the position of the negative. Fíjense cómo la posición de la forma negativa nos puede cambiar. Dice, weren't you relieved about being fired? ¿No te sientes aliviado de haber sido despedido? Or was a nightmare anyway. O sea, nuestro jefe era terrible, ¿no? De todas maneras. Aquí nos está diciendo que the person was fired, la persona fue despedida. Were you relieved about not
Fíjense, being fired, o estás aliviado de no haber sido despedido. Fíjense, aquí el negativo está junto y aquí es not being, está en medio de la preposición y del verbo. The person wasn't fired and weren't you hoping to be promoted? I know you've been here a long time, ¿ok? Bueno, ¿qué no estabas tú esperando ser promovido? O sea, no te subieron de puesto. Y aquí, were you hoping not to be promoted? Pues que eso se supone que tú no querías que te subieran de puesto. You didn't sound happy when they announced it. Tú no veías feliz cuando lo dijeron, the person was promoted y tal vez no quería hacerlo. This is very important, okay? Read, read and read. Léanlo varias veces so you can have the opportunity to have the correct answers. Now, you are going to answer, of course, the exercises 1A, 1B, and 1C. This is what you are going to do today. You say complete the passive question using the verbs in parentheses, okay? Chequen mucho lo anterior. Do you mind to work late? Y todo lo demás. Bueno, make it personal. Choose two questions to ask a partner. Ustedes van a inventar sus dos preguntas y después ustedes van a ser el partner, su amigo imaginario, quien va a contestar la misma respuesta. Por favor, this is very important that you send, que tú me lo envíes. Choose the most logical response in italics, A or B, for the conversation 1, 2, 3 o 4. Okay, son mini conversation y me van a poner A o B de acuerdo a cuál sería la mejor. Y por último, to A, change the get passive to be when it is grammatical or unnatural. O sea, van a poner que está correcto. If it is both correct and natural, si en los dos lados es correcto o natural. Okay. Tenemos my house got broken into last week. They took all my jewelry. Vamos a ver si esto es correcto. Change the get. Okay. Aquí tenemos got. To be. To get. So change the get passive to be when it is ungrammatical or unnatural. O sea, van a cambiar esto por un be cuando este no sea gramaticalmente posible. Bueno, traten de hacerlo. The letter to be no lo van a hacer. No está tan largo y tampoco to see. Entonces solamente vamos a hacer to, one see. ¿Ok? Hasta acá, 1A and 1C. Este lo vamos a dejar pendiente porque todavía no se lo explico, pero a fin de cuentas es passive voice. Ya váyanlo contemplando. I'm going to send you the parts of this. De todas maneras, you can stop the video. Or, ahí se los dejo más abajito también, hasta acá. Stop the video when you need to. Okay. Y ese sería everything for today. Realmente es un recordatorio. Remember after work. Have a nice day.